Hola amigo de Argentina Channel. Bien, la semana pasada quedamos con el desarme de lo que era el APRE, o sea, la corredera con el cañón, la aguja percutora, la uña extractora, el seguro de la aguja percutora, el retén de la uña extractora, y solamente nos queda desarmar el armazón. Para desarmar el armazón tenés que utilizar el quitaperno o la herramienta que ya viene o la podés comprar en cualquier armería, ¿sí? Lo primero que vas a hacer es quitar el perno que está arriba, que sostiene lo que es el resorte del retén de corredera. ¿Sí? Eso, haciendo una presión hacia la izquierda, va a salir ese perno. Ese es el primero que vamos a sacar. Debajo de ese perno hay otro que es un poco más grueso. Ese perno, a la vez que haces presión, tenés que ir moviendo el retén de corredera, porque tiene una parte que ahora cuando la desarme la vas a ver, que se encastra dentro de una ranura. Y si vos por ahí, yo vi muchas personas que agarran y le colocan el quitaperno y le pegan con un martillo para sacarlo para el otro lado. Esa no es la forma, porque lo rompes y se agranda el agujero donde va a pasar el perno. ¿Ok? Entonces, haciendo la presión hacia el lado izquierdo y moviendo con los dos dedos ese el retén de la corredera, vas a ver que el perno sale solo, ¿eh? Y una vez que hiciste eso, sacás el retén de corredera. Lo que te decía es que este perno grueso es el que tiene las ranuras, y el retén de corredera entra dentro de esa ranura, y cuando vos le pegás, lo que haces es romper o agrandar ese agujero. Entonces, haciendo este movimiento que le estaba haciendo yo acá y haciendo la presión en el perno, sale sin tener que pegarle con ninguna masa ni ningún martillo, ¿ok? Bien, una vez que hicimos este, sacamos los dos pernos, nos queda solamente uno, que es el que está detrás de la parte de la empuñadura. Ese lo presionás sacándolo. Bueno, yo también lo puedo hacer para el lado derecho, pero yo lo hago todo para el lado izquierdo. Como soy derecho, entonces quizás los zurdos lo puedan hacer para el otro lado, pero bueno, yo quito todo para el lado izquierdo. Ahí vas a sacar el último perno que sostiene lo que es el sistema de disparo. Una vez que hiciste eso, vas a sacar el yunque a donde hace la fricción, las ranuras de la corredera, que es lo que pasa por ese lado y que es lo que sostiene, ¿ok? Una vez que sacaste eso, solamente nos queda levantar hacia arriba y va a salir todo el conjunto de lo que es el sistema de disparo. Hay una pieza que es la que le da, bueno, todas las pistolas Glock de fábrica vienen con un peso en el gatillo de casi 4 kilos y pico, ¿eh? Y nosotros les cambiamos, es esta pieza la que le cambiamos para que se aliviane un poco el gatillo. En realidad nunca hay que cortar resorte ni limar nada en la pistola Glock. Directamente cambias esta pieza, que es una placa que lleva acá al costadito. Y eso es lo que le va a dar la tensión al gatillo, o más duro o más blando, según lo que vos quieras o cómo estás acostumbrado a apretar el gatillo. Esta es la pieza que se cambia para alivianar el gatillo. Sacarla no es complicado, y ponerla tiene una sola ranura, o sea que la metes ahí y ya está. Bien, ya con este desarme prácticamente la tenés toda desarmada la pistola. O sea que ahí podés hacer una limpieza completa, full. Acá va a quedar el armazón que hace un ratito yo te había dicho de que yo lo lavo con agua y detergente, porque es todo plástico lo que queda. Queda muy poco metal, que son a donde hace el roce la corredera. Así que bueno, con agua caliente y detergente podés hacer toda la limpieza del armazón.